9:06 de la mañana. Retomamos Ampliación de Noticias y conversamos ahora con el ingeniero Carlos Durán Chajut, presidente de Perú Cámaras. Vamos a hablar todavía de lo que está ocurriendo en Puno. Este fin de semana hemos podido ser testigos de acciones violentas que se han producido con resultados, no solamente el que comentábamos antes de la pausa, la lamentable pérdida de vidas, la pérdida de vidas de soldados en este intento por cruzar el río, sino además lo que ocurrió antes de ello, el incendio de locales públicos como la sede del Poder Judicial o la comisaría del Distrito de Juli. Analizamos las consecuencias de estos acontecimientos con el ingeniero Durán. Muy buenos días y bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, señora Mayla Huertas. Gusto de saludarla, del mismo modo a don Fernando Carvalho. Me sumo a lamentar la pérdida de vida de soldados peruanos en circunstancias que esperamos y debemos exigir todos esclarezcan y se halle realmente las razones por las cuales nos estamos hoy día lamentando la vida de soldados peruanos que se perdieron en unas circunstancias poco claras hasta el momento. Lo que sí está claro es lo que pasó en Juli, señor Durán Chajut. En Juli lo que sabemos es que se ha quemado una sede del Poder Judicial, se ha quemado una comisaría y se ha obligado a militares bajo amenaza a abandonar una sede que ellos habían implementado en un hotel. Los manifestantes y los vándalos sostienen que no debían haber ahí militares. Tengo entendido que hubo una reunión incluso en la Plaza de Armas donde militares estuvieron obligados a dialogar con comuneros de las comunidades de Chucuito y se les explicó esto, que eran inútiles y que debían irse y que además habían matado a gente en Lima y maltratado a sus mujeres en Lima. ¿Qué informaciones tiene usted a partir de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio y Producción en Puno o qué otras fuentes tenemos que nos hagan pensar que hay una sociedad civil en Puno, que hay instituciones y que hay personalidades que pueden en un momento dado servir como intermediarios, porque lo otro nos está acercando a un baño de sangre? Mire, conversamos permanentemente con los actores, digamos, identificados que representan a la sociedad civil organizada, específicamente las cámaras de comercio que están distribuidas en la región Puno. Y las informaciones que nos llegan es que cotidianamente se generan situaciones como la que usted acaba de manifestar que sucedieron ayer en Juli, en Chucuito. La apreciación que tienen ellos es que poco a poco estamos llegando prácticamente casi a tener un territorio liberado para que determinados grupos de manifestantes, que no son la mayoría en Puno, porque en realidad esa es la percepción que yo tengo de las comunicaciones que tenemos con las cámaras de comercio y empresarios de la zona, que están secuestrando en ciertos casos a la población a no hacer sus actividades cotidianas laborales bajo amenazas, digamos, de ser agredidos, de ser violentados, de ser atacados en sus negocios. La afectación a las instalaciones que no solamente están focalizadas en el sector público, como lo que ha sucedido el día de ayer, si no recorremos recientemente también hubo una afectación a infraestructura privada, una piscigranja importante en Puno. Puno es quizás el mayor productor de truchas en el Perú, pues fue afectado en su infraestructura, en su producción y las pérdidas son cuantiosas. Entonces la sensación que existe y lo percibimos los que estamos quizás observando lo que pasa en Puno es que estamos llegando a una situación casi de un territorio liberado en manos de gente que, si bien es cierto, algunas de sus protestas tienen una base en cuanto a las brechas y las asimetrías que Puno tiene como región en relación al resto del país, no por nada está en el puesto 21 de 25 regiones en términos del índice de competitividad regional, pues existen, por otro lado, y prevalecen los reclamos más de orden político ideológico que en realidad no tampoco logran identificarse quiénes son los que lideran ese tipo de expresiones o de manifestaciones como para entablar una mesa de diálogo que tenga pues algún tipo de conclusión o solución o camino de salida temporal a esta situación que se está volviendo cada vez más insostenible. Sí.
Bueno, se está volviendo cada vez más insostenible, pese a que usted dice que es una minoría la que es favorable al mantenimiento de este estado de cosas y que la mayoría se siente perjudicada porque no se le deja trabajar ni desplazarse. Mire, pues tomemos como referencia, en esta época estacional hay una importante actividad turística tradicionalmente en Puno. Las pérdidas que se estiman se han obtenido por no llevar adelante, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria, están hablando alrededor de 200 millones de soles. El PBI de Puno en relación al Perú es un poco más del 2.3% del PBI total del país. Las obras públicas, tanto locales, regionales como del gobierno central, están paralizadas en los últimos 50 días. Estamos hablando de unas pérdidas aproximadas de 7 millones de soles diarios en inversión pública. Los créditos, los indicadores del sistema financiero crediticio, hay en riesgo cerca de 3 mil millones de soles en créditos que están otorgados a la pequeña, mayoritariamente micro y pequeña empresa y personas naturales de consumo que están entrando en situación de riesgo de cumplir con esos pagos. Hay indicadores del Ministerio de Trabajo en cuanto a empleo formal que están en riesgo. Son más de 42 mil trabajadores formales registrados en planilla electrónica que están en riesgo. Más del 50% de esos trabajadores están vinculados al rubro de servicios y los servicios están definitivamente casi paralizados. El bloqueo en la frontera, hay cerca de 400 a 350 camiones que probablemente no están ingresando y probablemente generen una escasez de productos esenciales para la agricultura, como es la soya y algunos otros productos que vienen de países vecinos de la región. Entonces, tenemos indicadores económicos, don Fernando, que realmente avisoran o pronostican una situación crítica y grave para la generación de empleo, para la sostenibilidad económica de las familias. La pesca, el año pasado había crecido cerca de 18% la producción de truchas. Este año se están perdiendo casi el 60% de la actividad dedicada específicamente a la trucha. Eso afecta casi a 2.000 familias que están vinculadas directamente a la producción de truchas en Puno. Entonces, creo que la situación es muy complicada, es una situación grave. Por lo tanto, hay que exigir que tengamos, aunque sea un espacio de tregua, donde se puedan sentar en una mesa, pero identificar a quienes están haciendo los reclamos en Puno y lograr en una mesa multipartidaria con múltiples sectores donde participe la sociedad civil y de armar una salida. Yo sé que una solución inmediata no va a haber, pero por lo menos tenemos que buscar una salida a esta situación que está estrangulando a la región Puno y a la población de esa región. Bueno, el diagnóstico que acaba de hacer es tremendo. El gobierno, por su parte, anuncia un shock de inversiones, dice, en Puno. Conversábamos más temprano con el ministro de Energía y Minas, quien se sentía bastante confiado, pero por lo que vemos, la situación no es tan fácil de manejar, como usted lo ha descrito en ese escenario que nos acaba de graficar. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana y habrá que ver cómo se encuentra, no una tregua, sino ya ir pensando en una solución a largo plazo. Preocupa la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, que no puede honrar sus créditos al margen, por supuesto, de lo doloroso que resulta tener que informar sobre la pérdida de la vida de más y más peruanos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos Muchas días. Gracias a usted por la oportunidad y hagamos votos porque Puno recupere la estabilidad, no solo económica, sino sobre todo estabilidad social y emocional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Durán Chajú. Tomamos muy en serio esta iniciativa suya de la mesa de diálogo que pueda incorporar cada vez más actores, dándole voz naturalmente a los que no quieren que se mantenga esta situación de bloqueo en Puno. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias.